Damas y caballeros, sean todos muy bienvenidos a StarCraft remasterizado, versión luces dinámicas en esta ocasión, sí. Sé que quité las luces dinámicas en el stream pasado para que se fuera más fluido y tenía que haberlas mantenido fuera todo el rato porque se ve increíble. Ahora se está viendo increíble el stream, no sé qué le pasó, pero ahora se ve bien. Ahora estamos con luces dinámicas. Como pueden ver en los nombres de los jugadores, tenemos una partida muy, muy especial el día de hoy. Una partida entre mis dos senpais de la comunidad de StarCraft, mis dos hermanos mayores, como quieran decirlo. Así que vamos a presentar a nuestros jugadores. Jugando en la esquina superior izquierda de la pantalla, jugando con el Protoss de color amarillo, tenemos nada más y nada menos que a Skross. Y del otro lado del mapa, en la esquina superior derecha de la pantalla, jugando con el Terran de color esmeralda, tenemos nada más y nada menos que a Jim Rising, damas y caballeros. Clásico de clásicos, Skross vs Jim Rising, esta vez en StarCraft remasterizado. Muy, muy interesante. Realmente no lo voy a decir, está muy, muy interesante. Tengo muchísimas ganas de ver qué rayos va a pasar en esta partida. ¿Por qué me odias, Hobbit? ¡Nani! Ya empezamos con los resentimientos por parte de Jim Rising. No sé en realidad a qué se habrá referido a eso. Probablemente esta partida fue en stream y algo estaban conversando. No sé en realidad, pero bueno. Veamos qué sucede. Vemos que Skross inmediatamente envía una sonda a escautear la base de Jim Rising. Jim Rising, ¿qué está haciendo? Está empezando a construir su primera barraca. Le están atacando el VC. Creo que se está demorando bastante en movilizar un VC para defenderlo. Y ojito que el VC está con 10 de HP. El Nani estaba en presencia de la sombra de la sonda asesina. Lola acaba de matar al VC y se larga, así como diciendo, like a boss. Vengo, mato y me voy, dice la sonda. Pero no, quiere más sangre la sonda y se pone a atacar al segundo VCE de Jim Rising. ¿Irá a ser la sonda con 2 kills? ¿Será posible, gente? La sigue persiguiendo y ojito que ya va a 30, 25 de HP el VCE de Jim Rising. No, pero parece que hace una especie de switch con los VCE. Se va el anterior, se pone a reparar el VCE con otro VCE. ¿What? Las tácticas, damas y caballeros. Y después lo manda a minar así tranquilamente. Mientras tanto, Skross continúa vivo, continúa atacando otro VCE más de Jim Rising. Debe estar siendo bastante molesto para Jim Rising en estos momentos lo que está ocurriendo acá. Ojito que algo le pasó a la grabación, pasé a apretar un botón, no sé qué habría pasado a apretar, pero bueno. Así que ojito, vemos que la sonda continúa explorando, continúa pegándole a los VC, continúa haciéndole bullying. Y ojito que le están pegando de vuelta, pero no, parece que no. No, parece que todo tranquilo por el momento, sobrevivió la sonda, sigue escauteando como quiere. ¿Qué está haciendo Skross mientras tanto? Está sacando Vespeno, núcleo cibernético, se viene Singularity Charge. Apenas estemos listos con el núcleo cibernético, se viene la carga de singularidad para los Dragoons, para tener el rango y para iniciar el clásico push bastante temprano de Dragoons versus Terran, como ocurre en casi todos los Terran versus Protoss. Claro, acá está. Singularity Charge inmediatamente siendo desarrollado por parte de Skross. Y lo mismo por parte del buen Jim Rising, desarrollando inmediatamente lo que es la fábrica para ir a Mech en contra de Protoss. Una partida bastante estándar por ahora. Nada fuera de lo común, fuera de lo que es la sonda asesina. Nada muy especial mientras tanto, gente. Por ahora, en lo que va. En los 3 minutos y algo que van de partida, gente. Es lo que estamos viendo por ahora. Así que veamos qué pasa. Justo iba a decir que no se está construyendo un búnker por parte de Jim Rising, pero ahora sí, ahora vemos el primer búnker construyéndose. Claro, ahí necesita algo el Terran para que reciba las bofetadas que le van a caer por parte de estos Dragoons. Así que ahí está, damas y caballeros, tenemos el búnker por parte de Jim Rising. Tenemos listos los 4 valientes marines, gente. Lo bueno es que no vimos ninguna médica, de hecho ni siquiera hay... ¿cómo se llama esta cosa? Academia para empezar a construir médicas, ni nada por el estilo. Se viene ya lo que es taller de maquinaria de asedio y las segundas maquinaria de asedio, taller de maquinaria y punto, gente, machine shop. Y se viene un depósito de suministro. Ojito que tiene Jim Rising bastante vespeno, ¿eh? O sea, tiene para construir lo que es el una segunda. Ojito que el primer dragón se come bastante daño por parte de los marines que están dentro del búnker, pero no alcanza a perder escudo. Singularity Charge ya casi listo. Lo que iba a decir yo es que tiene bastante despeno, tiene de sobra bastante despeno para empezar a desarrollar lo que es el asedio de los tanques, el primer tanque de asedio. Pero no, no le alcanzaría si hubiera empezado a construir lo que es una segunda fábrica. Así que en ese asunto estamos bien. Empieza a construir inmediatamente el asedio de los tanques. Supongo que va a empezar a construir ya lo que es un tanque de asedio. Skross, por su lado, está empezando a construir lo que es un complejo de robótica. Ya llegaron 2 Dragoons, Singularity Charge casi listo, le faltan apenas unos cuantos segundos al Singularity Charge y lo tenemos listo. Vemos si empieza a movilizar su Dragoons, hacerle daño por aquí al búnker para forzar a Jim Rising a movilizar y perder VCs, o perder tiempo en realidad con sus VCs. Ahí está, empiezan a movilizarse inmediatamente los Dragoons, empiezan a hacerle outrange a los marines que están dentro del búnker. El posicionamiento tiene que ser casi milimétrico en realidad porque es muy delgada la línea entre el rango de los Dragoons y el rango que tendrían los marines dentro del búnker, pero ya Jim Rising moviliza 3 VCs que no están minando, que obviamente y están perdiendo recursos reparando el búnker bajo la presión de estos 2 y casi 3, ahora 3 dragoons, damas y caballeros. Este dragón
Alcanzó a perder todo el escudo, pero ya tenemos listo el primer tanque de asedio. ¿Le falta un poquitito para ahora el asedio de los tanques? No, estamos listos con el asedio de los tanques. Se asedia el primer tanque de asedio y está justo a rango de los dragones. Los dragones ahora tienen que retroceder porque ahora sí que no tienen mucho más que hacer contra este tanque de asedio. Muy mal herido quedó y pierde en un descuido, gente, Scross, uno de sus dragones. Así que tiene que retroceder inmediatamente porque la cosa no se está poniendo muy bien para él. Y ese dragón que perdió en el early game no es poca cosa. Les digo inmediatamente que no es poca cosa. Jim Rising empezando a construir dos barracas. Nani, ¿qué está pasando? Dos barracas por parte de Jim Rising. Parece que quiere ir con un ejército de Marine Tanque. Muy interesante la build order que está haciendo Jim Rising en estos momentos. Si ustedes probablemente la conocen, déjenla en los comentarios. Yo esto no lo había visto. Usualmente se vendría por otra fábrica. Y una tercera fábrica incluso por parte del jugador Terran para sacar la mayor cantidad de tanques y buitres posible, mina de araña, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece que se viene un ejército combinado de marines y tanques de asedio que en realidad están muy bien porque los marines son realmente buenos en contra de los dragons. Pero falta la academia para el Steam, acá está, por hablar. Ahí está la academia, centro de ingeniería para el M1, etc, etc, etc. Siguen llegando por aquí los dragons, Scross ya con la expansión. Lo mismo que Jim Rising, ambos jugadores se expandieron más o menos al mismo tiempo, pero Jim Rising ya tiene un poquito más saturada su base. De todas maneras, Scross va por la tercera inmediatamente, gente, inmediatamente, al minuto 6, la tercera para Scross. Yo creo que se vienen drops. Transportador tiene. Bueno, supongo que todavía está esperando a que se construya. No, acá está, LOL, acá. De veras que en modo server se me olvida que en modo server podemos ver lo que se está construyendo en los distintos edificios, al contrario del modo observer en vivo. Modo replay, mejor debería decirle esto. A contrario del modo Observer en vivo. Vemos que Jim Rising está construyendo por aquí un depósito de suministros. Tiene listo lo que es el centro de ingeniería. Pero quizás un poquito muy tarde, damas y caballeros. Porque ya se viene el primer drop por parte de Scross. Una River y dos Zealots. No creo que alcance a construir a tiempo las torretas de misiles. ¿Qué está construyendo por acá? ¿La primera torreta de misiles? Bueno, quizás sí. Quizás sí, pero no la suficiente. A eso es a lo que me refiero. Quizás no la suficiente como para frenar este drop que se le viene por parte de Scross. Veamos si tiene algún tipo de éxito este drop por acá. Scross continúa con sus cuatro... que deberían ser 5 dragones justo fuera de la base de Jim Rising. Jim Rising no tiene visión de esto que está pasando acá, porque debería tener rango también con este tanque de asedio, pero probablemente no lo está viendo. Se detiene por aquí por un segundo lo que es el intento de drop por parte de Scross. Así que veamos qué pasa. Jim Rising, ¿qué tiene de momento? Tiene una sola torreta de misiles, cae un scan por aquí por allá. No sé, no me fijé a dónde habrá caído el scan. Pero de todas maneras dudo que haya visto esto. Dudo que haya visto esto. Todavía está en stand-by el drop por parte de Scross. ¿Qué estamos desarrollando por parte de Jim Rising? Steam casi listo. Más uno de ataque. Se viene para los marines. Ciudadela de Adun por parte de Scross. Y seguimos con la velocidad de movimiento. Gente, la velocidad de movimiento para los transportadores. Y va a caer justo al lado de la torreta de misiles inmediatamente. Jim Rising con muy buen timing, gente. Y con muy buenos reflejos. Moviliza una gran cantidad de marines. Y vaporiza inmediatamente la lanzadera, gente. El transportador Protoss. Y a su vez la River que cae acá y no alcanza tirar ningún solo Scarab porque muere inmediatamente gracias a los marines. Muy bien jugado por parte de Jim Rising, bastante bien defendido y empiezan a avanzarse, damas y caballeros, los primeros tanques de asedio. Dos tanques de asedio en contra de estos cuatro dragones. No tienen mucho más que hacer los dragones porque rápidamente llegan los marines con Steam a apoyar a los tanques de asedio y eso es bastante, bastante duro de lidiar para los dragones, gente. Muy, muy duro de lidiar. En especial porque ya tienen Steam y todo eso, y el asedio de los tanques. Ojito que la cosa no se está viendo bien para Scross en estos momentos. 67 de suministros contra 69. Superioridad tecnológica, debo decir, que tiene Scross. O sea, perdón, Jim Rising en estos momentos. Pero ojito que pilla muy mal parados estos dos tanques de asedio. Quizás sea momento de retroceder porque el gran ejército de marines todavía no ha llegado y podrían enipiarlo con la cantidad de dragones que tiene. Va a caer el primer tanque de asedio y no alcanza a caer el primer tanque de asedio. Y caen dos dragones, tres dragones a manos de Jim Rising, damas y caballeros. Cuatro dragones a manos ahora de los marines de Jim Rising. Y ojito que... esos tres dragones de gratis que perdió Scross le pueden empezar a pasar la cuenta, damas y caballeros, porque no tiene mucho más ejército. No tiene mucho más ejército. Va a tener que sobrevivir a base de los investigadores. Ahora tiene bastantes portales. No me fijé en realidad si desarrolló. No, ahora está desarrollando lo que es la velocidad de movimiento de los celos, así que quizás le sea un poco más difícil defender esto, pero contra los marines, muy buena idea ir con el hostigador. Veamos si el hostigador se alcanza a llevar una cantidad decente de kills para justificar su existencia, más o menos, porque tiene que defender esto con uñas y dientes ahora mismo. Scross, cuatro tanques de asedio asediándole la base principal. Ojito, 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 que la cosa no se ve especialmente bien para Scross. ¿Cuántas kills se alcanza a llevar? Tres kills se alcanza a llevar la River. Le están haciendo un focus bastante interesante, pero ojito que si lleva una de kills, más que aceptar la riqueza. Se deshace básicamente de todo el ejército biológico que tenía Jim Rising. Y ahora es momento de los Zealots y Dragoons de acercarse a los tanques de asedio y romperles toda su reputísima madre. 9 kills el hostigador. Ojito que 9 kills. Los Dragoons muy, muy buenos para deshacerse de unidades
grandes, como lo son los tanques de asedio, le hacen el 100% del daño, o sea, le pegan 20, eso es bastante, gente, 20 de daño es muchísimo. Y además con la ayuda del hostigador se logró deshacer de ese asedio que le tenía Jim Racing con relativa facilidad, así que muy bien por parte de Scross, muy bien por parte de la River también que tenía Scross por ahí. Mientras tanto, Jim Racing, que está haciendo en base, sigue construyendo cuarteles, sigue desarrollando marines, tiene más uno de ataque y no se ve ningún tipo de upgrade en camino para los marines ni nada de eso. Simplemente continuamos con la construcción. También tampoco hay ninguna armería para darle upgrades a lo que son los tanques de asedio. Pero se viene, ¿cómo se llama esta cosa? Complejo científico. Complejo científico también por parte de Jim Rising, que se viene Science Vessel, me atrevo a decir, para su EMP, quizás. Bastante bien por él. Se viene más uno, me atrevo a decir también por parte de Scross. Sí, más uno, más uno de armadura, más uno de ataque. Y se viene el segundo intento de drop por parte de Scross. Y le va a caer ahora a la natural de Jim Racing. Y ojito que la natural de Jim Racing está realmente descuidada. Continúa Jim Racing movilizando sus tropas, intentando asediar la base de Scross. 94 de suministros contra 82, bastante pareja la cosa, bastante igualada. No se ve ningún intento de archivo templario. No, si sí, acá estamos con el archivo templario. Creo que no ha desarrollado de momento la tormenta sónica. Una tormenta sónica en contra de este ejército de marines sería, pero demasiado, sería demasiado, demasiado bestia. Y ojito que no tenemos la River, gente, no tenemos. ¿Dónde está la River? Acá hay una River. Parece que Scross tuvo que devolverse, tuvo que retroceder con la River. Y muy bueno el drop por la parte de atrás, gente. Los dos celos más que suficiente para lidiar con este tanque de asedio. Bueno, casi cae la River también, y de todas maneras el daño de área muy muy bueno, y muy bueno el micro también por parte de Scross para levantar la River y no sufrir ningún tipo de daño. Por ejemplo, acá está tirando 14 kills si ya tiene esta River, y ahora sí puede proseguir con el drop de una manera bastante, bastante prolija, por así decirlo. Se defendió y ahora viene con el drop, damas y caballeros. Y se viene el drop chip también por parte de Jim Racing, le va a dropear marines con Steam, ninguna médica, ojito que no tener ninguna médica quizás pueda jugarle en contra, pero son dos dropchips llenas de marines, gente. ¿A dónde le van a caer estas dropchips? Probablemente le van a caer por acá. Y está muy bien posicionado detrás de la mina de minerales. No tiene ningún tipo de daño de área, porque el daño de área que tiene lo tiene por acá, Scross. Así que veamos si logra defenderse bien de esto, y veamos si logra hacer algo de daño Jim Racing con esto. Ojito que hay una sonda por acá y va a alcanzar a ver la nave de transporte Terran. Probablemente va a intentar cancelar esta expansión Jim Racing, que es lo que más le conviene en estos momentos, porque ya fue scouteado por parte de Scross. Veamos si logra reaccionar a tiempo. Ojito que hay tormenta sónica, empiezan a caer los primeros marines encima de la línea de minerales de Scross. Al mismo tiempo, Scross haciendo su propio drop en la línea de minerales de Jim Racing. Pero hay tanque de asedio, gente, hay mucho, mucho tanque de asedio, y no creo que vaya a dropear la River. Probablemente la dropeó y murió inmediatamente. Pero ojito que el drop por parte de Jim Racing probablemente se comió muchas, muchas, muchas sondas, gente. Y por acá también está perdiendo muchísimas sondas Scross. Ojito que podría perder todas las sondas de la main base. Intentan llegar a unos cuantos marines, pero con Steam los marines los vaporizan, literalmente los vaporizan antes de que puedan llegar a defenderse, gente. Perdió una de sondas Scross muy, muy grande, y también le cancelaron la expansión por acá. Así que ojito que Scross, me atrevo a decir que está contra las cuerdas. Y siguen movilizándose los marines por parte de Jim Racing. Estos tres pilones, no hay Photon Overcharge en Brood War, así que no van a poder defender, gente, esta línea de minerales. Y estas sondas tienen que volver a sacarlas de acá, gente. Scross perdiendo sondas a diestra y siniestra. Muy buenos los drops por parte de Jim Racing. Continúa los drops por parte de Jim Racing. Sigue perdiendo unidades Scross a diestra y siniestra. La falta de daño de área le está jugando en contra, pero de una manera brutal, me atrevo a decir, damas y caballeros. Creo que todavía ni siquiera tiene desarrollada la tormenta sónica. Hasta que esté desarrollada la tormenta sónica y tenga sus varios templarios ya con energía, Scross la va a pasar realmente mal. Miren esta línea de minerales, está completamente vacía. Esta otra también tiene apenas dos sondas, y esta es la que más sondas tiene de por acá, gente. Esta es la gran concentración de sondas que tiene Jim Racing en estos momentos. Parece que se viene otro, incluso otro intento de drop. Pero ahora está bien preparado Scross. Tiene una cantidad decente de Zealots y unos cuantos dragones, así que probablemente va a alcanzar a defenderse con bastante liviandad. De todas maneras, acá una cantidad considerable de VCs. Drop. ¿De qué se venía drops? De tormenta sionica. Un poquito de cock block, por así decirlo, por parte de Jim Racing. Esas tormentas sionicas no van a aterrizar con la cantidad de marines que hay acá, gente. Pero ya no hay tanque de asedio. Ojito que los tanques de asedio están por acá y se están movilizando peligrosamente hacia la base de Scross. Llegan un par, se alcanzan a asediar. Empieza a movilizarse un ejército de cuatro médicas. Ah, no, perdón. Sí, cuatro médicas y dos marines. Ojito que ya están a tiro del nexo. No, todavía no están a tiro del nexo, pero de todas maneras los que están llegando probablemente van a estar a rango del nexo, gente. Y le van a empezar a pegar al nexo de Scross. Scross todavía no tiene saturada, ni siquiera está minando de esta línea de minerales. Está
peligrosamente abajo de economías, Cross, en estos momentos. La de tanque de asedio, que ya está asediado, gente, no tiene nombre. Un alto templario por acá, además se alcanza a tirar una tormenta sónica. No está tirando la tormenta sónica, el alto templario se llega a los tanques de asedio. Peligrosamente a rango de los tanques de asedio, tira una tormenta sónica, no alcanza a tirar la segunda. Creo que tenía energía para la segunda, pero de todas maneras los cerdos revientan a los tanques de asedio como si fueran de mantequilla, gente. Y listo, y ahí se acabó el push, el peligroso push de Jim Rising, ahí quedó. No pasó a mayores ni por si acaso el push de Jim Rising, como que le está costando mucho asediar la base. O sea, hace daño económico, logra harasear, matar sondas en la línea de minerales, pero hasta ahí nomás llega, no alcanza a cerrar el trato, por así decirlo, Jim Rising, y ganar la partida, que es lo que importa al fin y al cabo. Parece que se está intentando expandir por acá Jim Rising, va a alcanzar a ver el transbordador. Que le venía a hacer el ricolino drop de tormentas sónicas. Y Scrooge, con los pocos suministros que tiene, ojito que Jim Rising tiene menos suministros todavía, 98 contra 77. Apenas dos tanques de asedio por parte de Scrooge. Van a venirse por acá dando la vuelta por la parte superior. Las tropas de Scrooge, ¿cómo están de upgrades? Más uno, más uno. Cero. Y apenas. Uy, ojito que tiene más dos. Ya tiene más dos de ataque los marines, gente. No alcanzó a caer ninguna tormenta sónica, creo. No alcancé a ver bien, la verdad, y en realidad realmente no creo que haya alcanzado a quedar ninguna. Hay mucho marín por acá y van a eliminar el transbordador inmediatamente. Las tropas de Scrooge deciden simplemente retroceder por ahora. Pero tiene una cantidad de gateways bastante grande. O sea, tiene una producción más que aceptable Scrooge en estos momentos. Lo único que necesita es recuperarse un poquito la economía, quiero decir. Mire la cantidad de barracas que tiene Jim Rice. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barracas y un cuartel, nada más. 6 barracas y un cuartel. Miren la cantidad de gateways que tienes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 gateways, damas y caballeros. Tiene una producción bastante, bastante decente y le está ganando en suministro a Jim Rising. Y ojito que son suministros de Zealots contra suministros de marines. Miren cómo caen los marines, gente, cuando no tienen el apoyo de las médicas, cuando no tienen rango suficiente para pegarle a lo que son los Zealots. Jim ni siquiera necesitó gente de los altos templarios. Va a intentar cancelar la base de Bragas Cross y de ahí se va a dirigir a la ofensiva a la base principal de Jim Rising. Jim Rising, por primera vez en la partida, bastante contra las cuerdas, debo decir. Sigue intentando mandar VCs para acá, quizás un poquito de misclick, quizás un poquito de una decisión un poquito errada. Dudo mucho que la haya mandado a propósito a morirse en contra del ejército de Scrooge, pero de todas maneras veamos cómo se desarrolla esto, porque por acá se vino un drop por parte de Jim Rising y le eliminó una de las bases a Scrooge. Bastante peleada la cosa, debo decir, bastante, bastante peleada. El ejército de Scrooge decide retroceder por la parte de atrás, no quiere perder muchas unidades, asedian dos tanques de asedio por aquí y el ejército de marines empieza a acercar peligrosamente a la base principal de Scrooge. Ya perdió una expansión, perdió otro intento de expansión y se está intentando expandir por la parte de abajo de su natural. ¿Podrá defender esta expansión? ¿Podrá defender esta expansión? Esperemos que sí. De todas maneras, el ejército de marines de Jim Rising llega a la base principal de Scrooge, pero un poquito mal posicionado, me atrevo a decir, un poquito bastante mal posicionado, porque no tiene el apoyo de los tanques de asedio, tiene apenas una sola médica. No es la mejor de las posiciones para Jim Rising en estos momentos para pelear, gente. Parece que Scrooge no intenta perseguir mucho al ejército de Jim Rising. Todavía lo pueden quitear, si es que es, y va a perder un par de Zealots. Pero con la velocidad de movimiento que tiene, quizás no. Se me hace a mí que quizás no. Ya tiene una cantidad considerable de altos templarios, todos con energía casi a full, todos con más de una tormenta sónica. Así que ojito que cada vez el ejército de Scrooge, con 119 suministros todo el tiempo por encima de Jim Rising, se ve cada vez más intimidante, damas y caballeros. Otro intento de drop por parte de Jim Rising, una cantidad más que aceptable de marines, gente. Veamos si cae. No alcanza a caer la nave de transporte. Scrooge, de todas maneras, bastante diligente, sacando las sondas de ahí. Saca la gran mayoría de las sondas. Se le está intentando hacer focus al nexo. Veamos si van a derribar el nexo antes de atrapados dos dragons, damas y caballeros. Atrapados dos dragons. Yo creo que no va a alcanzar a defender Scrooge el nexo. Va a caer el nexo principal, damas y caballeros, de Scrooge. Cae inmediatamente, pero también caen todos los marines. Veamos si vale la pena reconstruirlo. Sí, vale que totalmente la pena reconstruir el nexo. Pero acá hay minerales todavía. Todavía hay patria, damas y caballeros, por así decirlo. Mientras tanto, enfrentamiento en la parte central del mapa. No. La parte central del mapa, no. De todas maneras, Scrooge ya tiene esta base acá lista. La está empezando a saturar. Así que quizás no esté tanto en problemas como yo pensaba. Jim Rising quizás intentando tomar la base de la esquina inferior izquierda. Bastante osado movimiento, muy cerca del ejército de Scrooge. 134 suministros contra 105. Cada vez se va abriendo y ampliando más la brecha de suministro entre ambos jugadores. Ojito. De todas maneras, el Fax Squad de Jim Rising, gente, se empieza a movilizar por la parte superior. Van a alcanzar a eliminarle por aquí uno de los pilones, probablemente un par de pilones a Scrooge, el cual está bastante cerrado en suministro. Y ahora se va a quedar con un bloqueo de suministro interesante. Scrooge va a tener que empezar a reconstruir los pilones. Se quedó con un poquito de cock block en cuanto a la producción. Sí, ahora tiene un bloqueo de suministros bastante, bastante interesante. 135 de suministros contra 109.
Vemos cómo se va a defender contra esto. Jim Racing por ahí con el Marine intentando pasarlo piola como si fuera una sonda. Scross movilizando su ejército, intentando romper la tercera de Jim Racing, pero no lo logra. Hay un buen ejército de Marines y todo defendiéndolo, y un gran ejército de tanques de asedio, pero parece que no. Se da la vuelta, tiene un Concave bastante, bastante interesante Scross en estos momentos, y se viene Drops encima de los tanques de asedio. Bastante bueno el posicionamiento, gente, de los Zealots, que alcanzan a llegar sin el más mínimo problema a los tanques de asedio. Las tormentas únicas van a ayudar a limpiarlos bastante fácilmente, gente. Y hay vivos una cantidad más que considerable de Zealots como para arrasar con esta base con el apoyo de los Dragoons. No veo templarios, gente. Acá están los tres templarios, gente. Llenitos de tormentas únicas, muy, muy ricolinas para caerle al ejército Terran de Jim Rising. Veamos cómo se va a defender de esto Jim Rising, porque ojito que está corriendo peligro. No se ha visto ningún DT por parte de Scross. No, ningún DT, así que bien por Jim Rising, supongo. El ejército principal de Scross se empieza a movilizar. Cae una tormenta sónica. ¿Cuántas kills alcanza a llevar? 3, 4. 4 kills con una tormenta sónica. No de las mejores tormentas sónicas que he visto en la vida, pero bien por Scross. Sí, ya una buena cantidad de kills. Pero parece que el ejército de Jim Rising en estos momentos no es suficiente para romper las defensas. El ejército de Scross, perdón, no es suficiente para romper las defensas de Jim Rising, así que decía esperar, amasar un poquito más de ejército. 87 de suministro contra 63, todavía en la superioridad numérica Scross. Jim Rising intentando tomar la base de la esquina inferior izquierda, lo ve Scross, así que probablemente envíe sus tropas para eliminar esto, para sofocar cualquier intento de expansión por parte del buen Scross. Matan por ahí a lo que es el... Uy, ojito que el Steam tiene que sacar de ahí inmediatamente el transbordador antes de que lo pierda. Y bien, lo alcanza a tirar. Y ojito que esta línea de minerales está completamente expuesta. Caen los DTs, caen los altos templarios, caen la tormenta sónica. Si pierde una línea de minerales completa. 6 kills y 4 kills, 10 kills entre ambos templarios. Y no logran llevarse el transbordador. Muy buena tormenta sónica por parte de Scross. Pero parece que no se decide a eliminar esta base de Jim Rising. A pesar de que la vio, claramente la vio, pero no la está eliminando, gente. Probablemente porque estaba concentrado acá. Estaba concentrando su APM en la parte de acá. Pero ojito que no, que creo que cayó, ¿o no? No, acá, la alcanzó a sacar completamente sana y a salvo los tres altos templarios que tenía Scross. Y con las buenas tormentas sónicas, claro está. Con las buenas tormentas sónicas. Caen scans alrededor del mapa por parte de Jim Rising, tratando de identificar dónde está el ejército de Scross, el cual está bastante, bastante escondido en la parte inferior del mapa. 105 de suministros contra 72. Todavía en una clara ventaja Scross en cuanto a ejércitos se refiere. Y ojito que parece que Scross decide simplemente no interrumpir el minado de la base de la parte inferior izquierda de Jim Rising, y decide simplemente esperar. O parece que no. La transferencia de VCS, damas y caballeros, la transferencia de VCS. Lo que estaba esperando Scross en la parte inferior del mapa, gente. Pilla una gran cantidad de VCS completamente fuera de posición por parte de Jim Rising. Y ahora Jim Rising moviliza su ejército. ¿Tendrá tormentas sónicas Scross o algo para defenderse de esta gran cantidad de marines? No tengo la menor idea, parece que no. Parece que no tiene ningún tipo de DT, o sea, perdón, de alto templario cerca. Sí, acá los tiene. No sé si Jim Rising lo habrá visto o no. Ahora lo está viendo, definitivamente lo está viendo gracias a esta dropship. Y ve que se acerca, gente, el peligro a su base principal. O sea, no a su base principal, perdón, a la única base que tiene operativa por acá y minando. Vemos cómo reacciona Jim Rising en estos momentos. Se empieza a construir por acá una nave, una torreta de misiles. Se pasea por aquí la nave de transporte Protoss y no pasa a mayores, gente. Bastante rápido Jim Rising con la reacción a defender, gente, su línea de minerales. Y ojito que miran el mismo mapa. Se empiezan a movilizar ambos ejércitos a la parte central. Retrocede un poquito el ejército de Scross. Justo en el momento que se desasedia los tanques de asedio. Este es el momento que Scross debería aprovechar, porque no hay asedio en estos tanques. Podría eliminarlos con bastante rapidez. Pero parece que decide simplemente esperar por un poquito más de tropas. No tengo la menor idea de que habrá querido esperar por ahí. Cae el observer que tenía Scross, que estaba viendo que los tanques estaban fuera de posición. Y ahora divide su ejército, damas y caballeros, para avanzar en posición de Concave. Muy bueno el posicionamiento que ha tenido Scross en las batallas durante esta partida. Veamos si lo logra mantener y veamos si logra llevarse la partida, o si se la logra llevar a Jim Rising, que ha estado pero muy, muy, muy fino con los reflejos, defendiendo cada una de las líneas de minerales, haciendo que no sean muy efectivos, gente, los drops que le ha intentado colar Scross. Caen inmediatamente todos los marines. El daño de área de esto es bastante, bastante fuerte. 127 siniestros contra 77. Y Jim Rising no tiene más que hacer que decir GG y largarse, damas y caballeros, de la partida 1-0 con bastante maldad, gente. Scross tira tormentas sónicas en contra de los VCS y tenemos el 1-0 en este mejor de 3 entre Scross y Jim Rising. Nos vemos en la siguiente partida. Partida número 2 en este mejor de 3. La partida anterior la ganó Scross
no les voy a mentir, con bastantes dificultades. Muy buenos los drops de Jim Rising. Veamos qué va a pasar en esta partida. Veamos si logra dar vuelta a la serie Jim Rising o si va a perder 2-0 ante Scross. Vamos a presentar a los jugadores jugando en la esquina superior izquierda de la pantalla, jugando con el dinámico remasterizado y precomprado a Terran de color rojo. Tenemos nada más y nada menos que a Jim Rising. Jugando en la esquina superior derecha de la pantalla, jugando con el dinámico precomprado y remasterizado Protoss de color amarillo, tenemos nada más y nada menos que a Scross. Veamos qué va a pasar en este mejor de 3, la segunda partida de esta mejor de 3. Scross empieza a movilizar una sonda por acá. No está cerrando el choke point, pone un pilón muy al estilo StarCraft 2 justo al lado de la línea de minerales, como para defender su línea de minerales con un Photon Overcharge. Pero bueno, él sabrá por qué lo hace. De todas maneras, Jim Rising, ¿qué está haciendo? Está empezando a construir por sobre la rampa un depósito de suministros, supongo que para bloquear la rampa. En este mapa, en Fighting Spirits, es muy buena idea bloquear acá, en este choke point, porque así te asegura la defensa inmediatamente de lo que es tu línea de minerales. Pero si te vienen con Six Pull, o si te vienen con Double Gate, mueres inmediatamente intentando defender esto. Si te hacen un Proxy Gate también, uff, como mueres, damas y caballeros. Scross inmediatamente sacando lo que es un portal. No está sacando despeno Scross. Obviamente no tiene los minerales todavía, pero veamos qué pasa, gente. Tiene lista la sonda, está scoutando, intentó eliminar al VC. No lo consiguió, creo. No lo consiguió. No hay sonda asesina en esta vez. Jim Rising construyendo el primer cuartel de la partida. Completamente estándar por ahora. Scross más de lo mismo. Completamente estándar con el asimilador. Así que se viene de nuevo lo mismo que vimos en la partida pasada. Un push con lo que son dragoons en el early game. Transicionando después a lo que son tormentas iónicas, celo dragoon, etc. Se viene segundo cuartel por parte de Jim Rising, Nani, antes de lo que es el Vespeno. Ojito que una variación en la build por parte de Jim Rising será un Rush. Obviamente es un Rush, claramente es un Rush, lo estamos viendo todos. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? Está en una desventaja generalmente en el mejor, cuando hay un mejor de 3. Esto probablemente ya lo saben, pero de todas maneras cabe recalcarlo. Cuando hay un mejor de 3, la parte que va perdiendo tiende no a hacer Rush cuando va perdiendo. Obviamente cuando va perdiendo no. Está más atento, scoutea más. Y trata de ir a una partida de macro para ganarla, claro. El que se atreve a hacer rush, el que se atreve a arriesgarse a tomar medidas arriesgadas, como en este caso lo está haciendo Jim Rising, generalmente es el que tiene la ventaja, la clara ventaja, y que va ganando. De todas maneras, ojito, damas y caballeros, que se viene proxy por parte de Scross. Tiene un pilón por acá, peligrosamente cerca de la base de Jim Rising. Está listo el pilón, veamos qué va a hacer. Veamos si planta por acá la gateway o no. Veamos qué va a hacer Scross al respecto. Tiene el pilón listo. Veamos que se viene, veamos que se viene, veamos que se viene, veamos que se viene por parte de Scross. Empieza a movilizarse ya el primer Zealot. El primer Zealot, damas y caballeros, me escucharon bien. El primer Zealot por parte de Scross. Lo van a rushar a Jim Rising, así tal cual. Lo van a rushar y Double Gate, damas y caballeros, por parte de Scross. Proxy Double Gate por parte de Scross le va a caer a Jim Rising. Veamos si Jim Rising se va a defender de esto o va a morir miserablemente. Tres marines versus un Zealot. Veamos qué muere primero. El Zealot está intentando eliminar por acá al VC antes de que cree el búnker, pero logra crear el búnker más que a tiempo, así que tiene que retroceder el Zealot. Se alcanza a llevar solamente una kill y el búnker ya tiene listos sus cuatro marines en el interior, completamente preparado para defenderse. Se viene fábrica ahora por parte de Jim Rising. Parece que era simplemente una variación de la build, no estaba rushando a nadie. Perdón por la equivocación. Singularity Charge ya está casi listo. El primer proxy ya está casi listo. Sigue en el segundo. Ya está listo en realidad. Y empezamos a construir lo que son dragoons por parte de Scross. Esta Jim Rising no se la espera, pero ni por si acaso. Pero quizás el Zealot del principio de la partida fue un indicio. Probablemente fue un indicio para Jim Rising. O sea, ¿por qué me está cayendo con un Zealot tan temprano en la partida? ¿Por qué siquiera tiene un Zealot tan temprano en la partida Scross? No lo sé, no sé qué estará pensando Jim en estos momentos. Pero ya empieza a llegar el primer dragoons. Dragoon singular, bastante temprano. Y llegan otros más, bastante temprano. Tres dragoons, casi listo el Singularity Charge. Le queda bastante poco, muy poco. Se posicionan los dragoons inmediatamente. Probablemente ya estén a rango una vez esté listo el Singularity Charge. Veamos qué pasa. Se empiezan a movilizar, entra a rango, gente, y ya está listo el Singularity Charge. Y empiezan a golpear al búnker Jim Rising inmediatamente, movilizando dos de sus VCs. Pero quizás un poquito tarde, damas y caballeros, quizás un poquito muy tarde. Cae el búnker inmediatamente a manos de estos tres dragoons. Hay una cantidad considerable, eso sí, de marines, gente. Quizás
más de lo que pueda soportar Scross en estos momentos. Veamos qué va a pasar, gente, porque la ventaja que tiene Jim Rice en estos momentos en número de marines es bastante, bastante grande, pero quizás el micro de Scross sea superior. Retrocede Jim Rice, no tiene ningún tipo de mejora, no tiene ni rango ni steam, así que ojito, que retrocediendo ha perdido ya un número considerable de marines, gente, y está subiendo por la rampa Scross. Ojito que está subiendo por la rampa Scross, lo pillan por aquí, quizá un poquito mal posicionado uno de los dragons, pierde unos cuantos VCS en el proceso, pero gente, el proxy está hecho, damas y caballeros, el daño está hecho, y la de dragons que se va en unos cuantos segundos más ya van a haber dos dragons, así tal cual, dos dragons más, y eso es bastante, gente, es bastante. Intenta subir por la rampa el Zealot, están snipeando por aquí unos cuantos marines, obviamente fallando algunos shots, porque claro, la ventaja de la rampa, de todas maneras parece que decide dejar un poquito la ventaja de la rampa Jim Rising para dar paso a un tanque de asedio. No aprovecha eso Scross y no sube por la rampa, pero de todas maneras continúa el asedio, continúa la producción de dragons, damas y caballeros, continúa la producción de dragons, lol. Scross con una cantidad considerable de dragons. ¿Cuántos dragons tiene ahora mismo Scross? Tiene 7, 8 dragons asediándole la base. Caen los marines casi como si no importara los dragons, gente. Ya está asediado el tanque de asedio, pero lo van a snipear muy rápido. Apenas caen los marines inmediatamente. Bastante bueno el micro por parte de Scross. Eliminan el tanque de asedio. Jim Rising tira el XD, tira las palabras mágicas inmediatamente y decide rendirse, gente, y abandonar la partida para así dar por terminado este mejor de 3. Clara y muy decisiva victoria por parte de Scross, muy bien ejecutado el Proxy Gate, nada que decir, GG damas y caballeros. Así que muy bien, eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por ver y nos veremos hasta la próxima.